Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a mi equipo de Fórmula 1 en 2020, el equipo Maxon Team. ¿Cómo está la temporada? Seguimos con un campeonato de infarto y es que solamente 6 puntos nos separan de Tatiana Calderón, nuestra compañera de equipo, por el liderato en el campeonato de Fórmula 1. Sigo sorteando 3 juegos, pero muy pronto voy a dar los ganadores, así que ya estáis tardando en ver los detalles en la descripción del vídeo y conseguir uno de esos 3 juegos de Fórmula 1 que estoy sorteando entre todos vosotros. Ahora, hoy, Gran Premio de Italia, uno de los circuitos que más me gustan y en el que más rápido voy. ¡Vamos allá! Ya estamos en Monza, chicos, circuito de Monza, Gran Premio de Italia, donde vamos a hacer clasificación a una sola vuelta. Es uno de los circuitos preferidos, uno de los circuitos en los que más rápido suelo ir, así que hoy tenemos que intentar ir a por la victoria sí o sí. Venga, chicos, neumáticos blandos y salimos a pista. 3, 2, 1... ¡Vamos! Bueno chicos, clasificación importante, ¿eh? Hay que salir aquí lo más arriba posible, si se puede la pole, pues mejor. Los entrenamientos libres han ido bien, el coche va bien, el circuito me encanta, siempre solemos ir bastante rápidos aquí en Monza y de hecho hemos conseguido muchas victorias aquí, así que hoy tenemos que intentarlo porque estamos a solo 6 puntos, estamos líderes en el campeonato pero solamente 6 puntos delante de Tatiana, por lo tanto eso no podemos esperar ningún regalito más porque la temporada todavía nos quedan bastantes carreras, estamos en la carrera número 15 de 22, así que todavía nos van a quedar 7 o 8 carreras para terminar la temporada y todo puede ocurrir, pero hay que intentar la mayor ventaja posible. Ya sabéis que nunca estamos de más, nunca estamos libres de un abandono, de un golpe, de un accidente y eso nos haría perder muchísimos puntos con respecto a Tatiana. Bueno, la igualdad es máxima, ¿eh? Fijaros cómo Tatiana está por delante. Tatiana Calderón está por delante. A ver si podemos en este último tramo acercarnos y conseguir ponernos en primera posición, si no Tatiana haría la pole. Madre mía, qué igualdad. Madre mía, qué igualdad. Vamos a ver la posición. Segundo, bueno, pero si estaba, yo creo que está bien, pero yo pensaba que teníamos la pole. Vamos a ver el tiempo que nos ha separado, porque tiene que ser 5 milésimas. Sí, 5 milésimas. Brutal, chicos, brutal la igualdad, ¿eh? Bueno, no puede estar más apretada esta pole, ¿eh? Lo ha conseguido Tatiana por 5 milésimas de segundo. Buah. Bueno, llegó el día, chicos, de la carrera en Italia, Gran Premio de Italia, circuito de Monza, y tenía muchísimas ganas de correr, y más sabiendo que hoy corríamos aquí. Sí, la verdad, hay grandes premios que dices tú, uff, hoy toca sufrir, pero hoy es uno de los grandes premios en el que vamos rápido y podemos optar a ganar, y podemos superar a Tatiana. La clasificación ha sido muy apretada, muy apretada, y creo que vamos a ver una carrera muy emocionante y muy interesante entre los dos pilotos. Y ojito, ojito con Bottas, con Hamilton, que también van rápido, y todo puede ocurrir. Ya sabéis que en la Fórmula 1 todo puede pasar, habrá que estar atentos si hay algún safety car o hay alguna parada, a ver si paramos antes o después de Tatiana, todo eso lo vamos a ir viendo en carrera y puede depender mucho del ritmo, ¿no? Si Tatiana nos está agobiando mucho, si Tatiana tiene algún percance, o sea, todo eso lo vamos a ir analizando durante la carrera, chicos. Aquí tenéis la parrilla de salida y ahora sí, volvemos al box, más o menos aquí. Ya estamos en pista, perfecto, 13 vueltas, pararemos en la vuelta número 8, un poquito más de combustible simplemente. Sí, en la 8 de 13, vale, pararemos en la 8, aunque esto he puesto algo más y hay que ponerle un poco más de combustible, perfecto. Vamos a la salida, chicos. 1, 2, 3, 4, 5 luces rojas, ¡vamos! Salida sin gallo hoy. Vamos. Bueno, estamos por el interior. Estamos por el interior y si apuro me puedo llevar la primera curva. Uy, casi nos tocamos ahí, ¿eh? Casi nos tocamos ahí con Tatiana, pero aguantamos bien. Fantástico. Bueno, chicos, bueno, no. Nos hemos puesto primeros, que es lo más difícil en la salida, que era lo más importante. Y era una de las tareas, ¿eh? Era una de las tareas, salir bien para colocarnos primeros. Ahora tenemos a Tatiana tremendamente pegada. Fijaros que está una décima. Una décima, madre mía, chicos. Vamos a ver, ahora vamos a sufrir el ataque de Tatiana durante toda la carrera. Son 13 vueltas y puede pasar de todo, ¿eh? Pararemos en la 8, que ya depende de cómo vayan los neumáticos y de cómo vaya la carrera. Si para Tatiana antes, ya lo iremos viendo. Todavía es pronto para decidir si pararemos en la 8, en principio sí. Venga, vale, hay que probar. Ahí me he salido, es que ya tengo la presión de Tatiana. Fijaros cómo está a punto de adelantarme, está muy cerca. Y creo que porque tengo metida la mezcla, ¿eh? Si no le meto la mezcla enriquecida en la recta, me ganaría terreno. Me ganaría terreno porque ella, bueno, todavía no tiene el DRS, pero ojito que cuando se active, ahí podemos pasarlo mal, ¿eh? Bueno, ya vamos, chicos. Primera vuelta, queda todavía mucho por delante, mucho Gran Premio de Italia. Y lo más importante es que estamos primeros. Venga, salimos rápido. Salimos rápido y intentar aguantar en el primer puesto. Intentar que Tatiana no nos adelante y aguantar aquí hasta por lo menos la parada, ¿no? Y a ver si luego tenemos más suerte en la parada que en el vídeo anterior y podemos aguantar este primer puesto. Aunque tengo claro que Tatiana nos va a intentar adelantar, ¿eh? Tatiana en algún momento nos va a empujar. Y nos está empujando, ya nos está haciendo que vayamos rápido. Si paramos un poquito el ritmo, Tatiana nos lo va a hacer pagar. Así que tenemos que intentarlo, ¿eh? Tenemos que intentar tirar desde el principio. Tatiana nos va a llevar al límite durante toda la carrera. Es lo que pasa, chicos. Si hubiera quitado a Tatiana, sí, vale, a lo mejor subiendo más la dificultad, pues Hamilton y Bottas podrían hacer lo mismo, pero ahora Tatiana iba a perder la posibilidad de ganar el campeonato. En otro equipo no lo iba a ganar y yo ya tendría el campeonato casi conseguido y no hubiera tenido chicha, ¿no? Al final dejamos a Tatiana también porque ella quería, me dio me gusta en Twitter, por supuesto. Bueno, ahí viene rápida, ¿eh? Ahí viene, que me pone nervioso Tatiana cuando viene por detrás a menos de 3 décimas. Y es que Tatiana, ya lo sabéis, seguidme en Twitter, chicos, @JuanMaxonGamer, que ahí estamos intentando darle caña a Tatiana, a ver si conseguimos que hable para el canal. Me gustaría, pero para eso necesito vuestro apoyo, vuestra ayuda. Y si tenéis Twitter, pasaros por @JuanMaxonGamer, seguirme y estar atento. Cuando le digamos algo a Tatiana, a ver si hay posibilidad de que hable. Aunque sea unas palabras, me mandaran unas palabras, se la pondría en un vídeo, yo ya estaría súper contento, ¿no? Porque ya le dio un me gusta a un vídeo en el que iba a ser campeona del mundo y ya le dio me gusta, significa que ya nos conoce, ya por lo menos nos conoce. Ahora hace falta un apoyo brutal vuestro para poder conseguir algo más. Y no hay nada que no podamos conseguir entre todos, ya lo sabéis. Bueno, chicos, vamos, fijaros, ¿eh? Fijaros cómo está muy cerca, ¿eh? Y menos mal que meto mezcla enriquecida, pero la mezcla no me va a aguantar. Estamos haciendo una vuelta estratosférica y a pesar de ello tenemos a Tatiana ahí. A pesar de estar haciendo la mejor vuelta. Yo creo que va a ser la mejor vuelta ahora, ¿eh? Ahí lo tenéis. Oh, pero Tatiana me supera. Vaya. Uy, viene. Tatiana viene. Ojito que está por el interior. Apuramos la frenada. Bueno. Poquito a poco Tatiana se está acercando, ¿eh? Tatiana se está acercando y estaba haciendo la mejor vuelta y Tatiana me ha vuelto a superar. Ojo, Latifi fuera de pista. No hay safety car. Por ahora no parece que haya safety car. Bueno, estamos tirando. Me está obligando Tatiana a ir a un ritmo brutal. Podéis ver la diferencia que le llevamos a Bottas, Hamilton y a Gasly. Y es que me está exigiendo un ritmo brutal. No puedo perder la concentración. Si no lo pago, ¿eh? Si no, Tatiana me adelanta, ¿eh? La curva que haga a nivel medio, que baje un poquito el nivel, me adelanta, ¿eh? Es uno de los circuitos que más me gustan y que mejor se me dan, pero este nivel que tiene Tatiana está muy cerca del mío. Como podéis ver en la clasificación, hemos quedado a 5 milésimas de segundo. Bueno, chicos, toca defender este puesto hasta la parada, ¿eh? Bandera amarilla. eso sí, pero no hay problema, ¿eh? No pasa nada. Y bueno, mejor vuelta, ahora sí, mejor vuelta. Qué buen tercer sector he tenido que hacer, ¿no? Para hacer la mejor vuelta, si los otros dos sectores muy buenos. Pero bueno, chicos, a seguir tirando y aguantando a Tatiana. Bueno, ya no queda mucho para parar y la situación más o menos es la misma que estamos viendo durante toda la carrera, ¿no? Salir, me puse primero y aguantando. Tatiana ya ha entrado en boxes en esta vuelta. Ahora nosotros entraremos en la siguiente. Por lo tanto, llegamos al momento clave de la carrera. Aquí un error en esta vuelta o un error en boxes significaría perder la victoria. Cualquier cosa hoy puede cambiarlo todo. Está claro que es un gran premio complicado, un gran premio en el que vamos rápido, pero Tatiana también. Y entonces ganará el que no cometa ningún error. Vamos, 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 chicos. Cuando sacamos de boxes ya no va a quedar mucho para terminar. Y fijaros cómo la diferencia con el resto de pilotos es enorme. Es abismal. Y algunos me decís, ¿por qué? Bueno, pues por lo mismo que tengo muchos puntos para mejorar el coche y no lo mejoro. Tenemos un coche tremendamente superior al resto y nuestro duelo con Tatiana está siendo brutal. Y hoy más que nunca estamos rindiendo los dos a un ritmo increíble. Y eso hace que la distancia sea muy grande con respecto a los demás. Y ojo, alguno me dirá, sube la dificultad, Maxon, sube la... Si le subo mucho más la dificultad, Tatiana ya será invencible y no tendría chicha en un gran premio donde me siento cómodo y siempre voy realmente rápido. Entramos en boxes, chicos. Bueno, entramos en boxes, momento clave, ¿eh? Hay que mirar de reojo a Tatiana, ¿eh? Hay que mirar de reojo a Tatiana. Hoy tenemos que intentar conseguir la victoria. Nos vendría bien. Estamos a solo 6 puntos de Tatiana. Estamos primeros en el campeonato, pero solo 6 puntos. Venga, buena parada. 3 segundos. Las he visto mejores, pero no suficiente. No aparece Tatiana, ¿no? No aparece Tatiana. Ahí viene, viene. Stroll viene delante. Stroll nos ha hecho un favor. Stroll ha parado a Tatiana lo suficiente para que... Uf. Menos mal, menos mal. Bueno, pues por delante de Tatiana, fijaros, a un segundo. Pero estoy seguro de que Stroll, que estaba por delante, le ha tenido que estorbar algo. Y eso nos ha beneficiado para poder salir por delante de Tatiana. Stroll nos ha echado un cable, ha frenado un poco, aunque sea en alguna curva, algo ha tenido que frenar a Tatiana. Y a pesar de todo, hemos conseguido ponernos por delante a un segundito de Tatiana. Bueno, madre mía, chicos, madre mía, qué carrera tan igualada entre los dos coches del equipo Maxon Team. Brutal en el día de hoy en Italia. Y bueno, estamos tirando a muerte. Ojo, ¿eh? Ojo que ya no tengo mezcla enriquecida. Ojo que tengo muy poca mezcla. Y si la mezcla Tatiana con DRS... No digo nada, no digo nada, mejor no decir nada. Y vamos a esperar. Vamos a ver el ritmo que tiene Tatiana. Le han puesto neumáticos medios, igual que nosotros. Le hubieran puesto los duros, tiran la carrera, pero le han puesto los medios y tendremos igualdad hasta el final de carrera. Chicos, hay que concentrarse. Te quedan muy pocas vueltas. Yo voy a intentar ir a por todas. Hoy hay que ganar sí o sí. Hoy tenemos que conseguir una victoria. Es un día favorable, un día en el que tenemos un circuito que nos viene muy bien al coche y me viene muy bien a mí. Así que tenemos que intentar conseguir la victoria. Vamos a concentrarnos y vamos a por ella. Venga, bien, 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 bien. Hemos conseguido superar el segundo con respecto a Tatiana. Y eso nos quita de la opción de DRS. Y sin DRS ya dependerá de nuestro ritmo, de nuestro propio ritmo. Estamos igualados, ¿eh? Estamos muy, muy igualados. Va a depender de lo que te puedas concentrar y de lo que puedas rendir. El coche va realmente bien, ¿eh? El coche va hoy realmente bien. Estamos manteniendo a raya a Tatiana. Quedan vueltas todavía, ¿eh? Van a quedar 3 vueltas todavía, ¿eh? 3 vueltas para terminar este Gran Premio de Italia, circuito de Monza. Uno de los circuitos que mejor se nos da. Y vaya pelea hemos tenido con Tatiana, sobre todo en la primera parte de la carrera, ¿no? Que me ha tenido en vilo, me ha intentado adelantar 2 o 3 veces. la hemos tenido pegada, ¿no? Era la matrícula nuestra, estaba siempre pegada a nosotros. Y ahora, pues bueno, pues hemos conseguido zafarnos de su presión, aumentando nuestro ritmo. Parece que con neumáticos medios vamos mejor nosotros que ella, ¿no? Con los neumáticos blandos estamos ahí los dos, y la he podido aguantar, pero con los medios estamos rindiendo más, por lo menos en este primer tramo. Estoy exigiéndole mucho a los neumáticos porque quería alejarme más de un segundo de Tatiana para evitar el DRS, porque con el DRS y yo sin mucha mezcla enriquecida lo podríamos pasar mal en la recta. Ahora concentrarse, chicos, que aquí esto lo puedes fastidiar en cualquier momento, ¿eh? Con una mala curva, ¡buf!, te adelanta Tatiana y se te acabó todo, ¿eh? Lo sabéis, los que estáis ya los que me seguís desde hace mucho tiempo, sabéis que nos puede pasar cualquier cosa durante la carrera. Y no porque quede una vuelta o quede una curva, te puede pasar en la última curva. Sí, se te queda la cara, vamos, planchada, ¿no? Venga, vamos, chicos, vamos. Vuelta número 12, chicos. Fijaos que nuestro ritmo no está siendo el mejor, pero estamos distanciándonos de Tatiana, estamos con un gran ritmo, queremos la victoria. Vamos, queremos la victoria en el día de hoy. Nos queda esta vuelta y la última. Hay que aguantar hasta el final. Todo puede ocurrir, pero tenemos que aguantar. Tenemos que mantener este ritmo e intentar sumar hoy el máximo de puntos. Así podríamos volver a poner a Tatiana a más distancia. Podríamos volver a poner a Tatiana más lejos y a un mayor número de puntos. Con lo cual, pues oye, nos da una relajación, porque después del Gran Premio de Italia, ojito que viene Singapur, que no es uno de mis preferidos, ni mucho menos. Luego vendrá Rusia, que sí es más afín. Y luego vendrá Japón, que tampoco es de los que más me guste. O sea que vienen carreras complicadas. Así que en esta, que es nuestra favorita, tenemos que intentar ir a por todas. Bien. Estamos, no solamente estamos manteniendo la distancia, sino que la estamos aumentando con respecto a Tatiana. No tiene nada que ver la segunda parte con neumáticos medios que la primera con neumáticos blandos. También ella tenía el DRS y por eso estaba ahí más encima, ¿no? Estaba más encima. Ahora no tiene el DRS y se le nota, ¿no? El ritmo está siendo inferior, poco a poco le vamos recuperando distancia y estamos en la última vuelta. Última vuelta para conseguir una victoria, que ya hace tiempo, ¿eh? Ya hacía tiempo que no conseguíamos una victoria. Bueno, no, en Hungría. En Hungría ganamos, pero en Bélgica quedamos segundos y también ganamos en Austria. Sí, en Austria es otro de los circuitos que más me gustan, ¿no? Austria, Monza son los preferidos y son donde tenemos que ganar sí o sí, donde tenemos que conseguir una victoria para poder seguir sumando puntos en este campeonato que está tremendamente igualado. Vamos, que queda muy poquito para terminar y Tatiana está a 2,7 segundos. La victoria parece clara, pero aquí hasta que no pasemos por delante de la línea de meta no se puede cantar victoria. No sería la primera ni la última vez que hemos perdido una victoria o incluso un podio en la última curva. Así que no quiero cantar victoria, no lo quiero cantar, aunque lo tenga muy claro. Mira, concentrados, que nos queda la última curva. Ahí, vamos. Vamos, ahí ya sí. Bandera cuadro. Sí, señor. Victoria en Monza, chicos. Nos hacemos fuerte. Fantástico, chicos. Hacía falta una victoria, ¿eh? Hacía falta una victoria así para levantar el ánimo y sí, era importante. Era importante ganar aquí y conseguir... Bueno, me está invadiendo el Romba. El Romba, sí, que es mi aparatito para barrer y tal rollo. No sé si lo habéis escuchado de fondo el sonido. Me está invadiendo. ¿Qué ha marcado hoy la diferencia? Creo que la buena gestión de los neumáticos y el pilotaje fluido... Bueno, chicos, pues una victoria increíble. Una victoria que nos viene realmente bien para afrontar la recta final del campeonato. Y una victoria en un circuito que me encanta. Es un circuito que me encanta, se me da realmente bien, disfruto muchísimo en él. Y hemos conseguido aguantar a Tatiana en la primera parte del circuito, que creo que fue hasta la parada en boxes. Pudo pasar cualquier cosa, aguantamos muy bien a Tatiana con su gran ritmo, pero después de salir de boxes conseguimos distanciarla más de un segundo y no pudo alcanzarnos Tatiana, es un circuito en el que se nos da mejor. Ojo que ya luego vendrán circuitos en el que Tatiana tenga más ritmo que yo y nos tocará sufrir. Pero hoy era un día para festejar, un día para celebrar la victoria. Y fijaros cómo hemos sido los más rápidos y hemos quedado en el primer puesto consiguiendo 26 puntos. 8 más que Tatiana Calderón. No está nada pero que nada mal. Detrás los Mercedes y Gasly. Gasly con el Alfa Tauri, que tiene un buen coche, ¿eh? Tiene un buen coche el Alfa Tauri, que está ahí muy enchufado por encima incluso de los Ferrari y de los Renault. O sea que hay que tenerlo muy muy en cuenta. Y fijaros, 14 puntos por encima. 14 puntos por encima son los que tenemos ahora en el campeonato, con lo cual nos da un poquito de aire para afrontar las carreras que vienen más adelante y que tendremos más complicaciones que en este día de hoy. Fijaros los incidentes, me salí del circuito y un fallo mecánico de Latifi que vimos al principio. Nada más, nada más. Bueno chicos, pues con esto damos fin al vídeo. La verdad que ha sido apasionante este Gran Premio de Italia, no ha defraudado, hemos conseguido la victoria y hemos conseguido también ganarle el duelo a Verstappen. Ahora buscaremos otro piloto para tener duelo, aunque aquí el duelo principal es con Tatiana Calderón, nuestra compañera con la que estamos batiéndonos en duelo constante por el campeonato del mundo. Hoy la verdad que está muy muy emocionante y espero poder conseguirlo. Chicos, nos despedimos ya por el vídeo de hoy. Mañana tendréis un nuevo vídeo de Fórmula 1 y espero que os haya gustado. Si es así, dejar vuestro like, apoyar la serie y el canal. Y comentario destacado, como siempre, para los miembros del canal. Gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo con más Fórmula 1. ¡Chao!